Hey, papus. Hey, papus, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Sao Celta reportándose para un nuevo video. Así es, bro, después de tanto tiempo sin videos, que bueno, pues nada, serán 2, 3 días, ¿no? Pero de todos modos, se necesitan videos casi diarios para poder seguir esta bonita temática de la 1.17. Y quería traerles este video, a pesar de que noten un poco, tal vez, mi voz extraña, y es por lo mismo que soy pues un tanto enfermo. Pero en esta ocasión te traigo un video muy, muy rápido, carnal. No es tanto necesario que hable, sino como ya te diste cuenta en el video, así es el nuevo mod de la 1.17, que creo que es la actualización por excelencia. Por si tú no sabes, carnal, de qué estamos hablando, cómo es que sabemos qué va a salir en la 1.17, su nombre incluso, pues aquí arriba en la esquina te está saliendo una etiqueta para que tú vayas y revises un resumen que yo hice para ti de todo lo Minecraft Live 2020. Te la resumí creo que como en unos 15 minutos, si no mal recuerdo. Entonces, carnal, te recomiendo que vayas a ver ese video. Y pues bueno, sin más preámbulos, carnal, así es, traigo el Warden. Así es, el nuevo mob que se va a incluir en la 1.17. Te preguntarás por qué empecé el video aquí abajo. Pues bueno, este mob se spawnea aleatoriamente alrededor de todo el mundo. Es muy poco probable que te aparezca. Créanme que le batallé muchísimo para encontrarlo, pero si en dado caso no te quieres tú a batallar nada, simplemente en creativo te pones el Warden. Ojo, un punto importante: hay que usar el modo experimental del juego, ¿va? Tienes que abrir este addon en el modo experimental. Ya sabes que en la descripción está link de descarga directo y link de descarga del creador. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos por acá enfrente. Es más, vamos a hacer más épico esto, justo como lo vimos en la Minecraft Live, papu. No sé si se sigue viendo, voy a poner una antorcha aquí. Ahorita vamos a probar incluso qué tan fuerte. Ahí está. Se mueve incluso exactamente igual, carnal, que en el aviso, que la Minecraft Live. Está exactamente muy bien diseñado este mob, Incluso creo que hasta los sonidos los reproduce. Creo, no estoy muy seguro. Vamos a ponernos en survival para ver qué tanto daño nos pudiera llegar a hacer este mob, ¿ok? Ok. Bueno, carnal, pues ahí te lo encargo. Te digo, el mob va a salir aleatoriamente en cualquier lugar del mundo. Obvio, tienes que estar en una cueva muy, muy abajo para que te salga. Va a ser raro que lo veas, pero pues como te puedes dar cuenta, creo que era un poco fuerte. Traía la armadura de inframundita, de Netherite, y pues me dio un solo golpe y me mató. Creo que lo chetaron mucho más que el original, pero está muy, muy parecido. Los movimientos son iguales. La verdad, mis felicitaciones al creador. Y pues bueno, carnal, pues ya sabes, link de descarga está aquí abajo en la descripción. Y pues te voy a estar subiendo más videos de de addons que se asemejen al 1.17, ya que como sabemos todos, pues sale hasta el verano de 2021. Pero pues para que la vayan calando a ver qué les va pareciendo, les voy a traer addons parecidos. Y pues si te gustó este video, deja tu like, por favor, deja un comentario, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y nos vemos en un próximo video o stream. Que hacen un excelente día, muy buena vibra. Bye.